Bueno, en el caso de lo que son los linfomas y los mielomas, esta patología, lo que uno se enfrenta con estos pacientes, son alteraciones en las maduraciones de las células de la sangre, en las cuales, específicamente en la parte linfoma, una de las manifestaciones puede ser la presencia de ganglios o aumento de volumen en territorios ganglionares, como pueden ser cervicales, axilares o inguinales. Y en el caso de los mielomas múltiples, lo que nosotros nos enfrentamos son pacientes que tienen dolores óseos intensos, asociados a fracturas de bajo impacto, y además se pueden tener otras manifestaciones como anemia de larga data asociadas a fallas renales y alteraciones del calcio, como por ejemplo. Bueno, en relación a la parte de los linfomas, específicamente hay que considerar de que hay una serie bastante significativa de tipos de linfoma, ¿ya? Y en relación al tipo de linfoma es más o menos en relación al rango etario en lo cual se puede manifestar. En relación al linfoma Hodgkin, se presenta en la población mucho más joven, a diferencia del linfoma no Hodgkin, que uno lo podría encontrar en población de edad más avanzada. En relación a los mielomas, lo que se describe es de que generalmente puede aparecer entre cuarta y quinta década de la vida, pero nos hemos enfrentado, la verdad, a encontrar pacientes mucho más jóvenes con manifestaciones agudas y graves también en relación a esta enfermedad. Una cosa bastante importante que hay que destacar, que están dentro de patologías dentro del GES, que son de las garantías explícitas en salud, lo cual nos permite poder establecer que por intermedio de las diferentes canastas nosotros debemos entregar lo que es la atención a nuestros usuarios. Actualmente el Hospital Regional de Antofagasta entrega lo que es la cobertura a pacientes desde Iquique hasta Vallenar, en los cuales nosotros entregamos tanto el tratamiento, lo que es la confirmación, lo que se hace la tapificación de la enfermedad, y el tratamiento que está en relación a la base de quimioterapias.